Largaron el clásico Marcelo Mauricio y Andrés Wildemagüe. Asume el control de la prueba la número 1A Girona Fiber. Estira un cuerpo y medio de ventaja, lo persigue la número 2, Queen Tercera ubicación por el lado exterior para el 3, Yadi. A un cuerpo y medio por el lado exterior el 5, sigue Sardas. A medio cuerpo por dentro el 4, Leona Veloz. El 1A Girona Fiber. enseña el camino con cuerpo y medio de ventaja. Ingresaron en la recta final. El 1A Girona Fiber. Enseña el camino con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el 3 Yadi. Tercera ubicación en el medio para el 4 Leona Veloz. A medio cuerpo por dentro el 2 Big A varios. Viene corriendo el 5. Sigue Sardaz. Siempre el 1A Girona Fiber. Se desprende con cuatro cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el 3 Yadi. Tercera ubicación por dentro para el 2 Big 70 metros para el disco. La número 1A Girona Fieber. Varios cuerpos de ventaja y gana el clásico Marcelo Mauricio y Andrés Wilde Y cruzaron el disco. Girona Fiber se quedó con esta prueba clásica. Voy aquí en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas. Estoy con su entrenador, con sus propietarios. Podio amplio para la victoria de Girona Fiber. Felicitaciones, Luis. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, la verdad que asombra cada vez más lo que despliega Girona Fiber en la pista, ¿no? Para nada exigida, gana por amplia ventaja en un muy buen tiempo. Sí, la verdad que corrió muy bien. Este cuando Federico le le soltó la rienda, se fue sola, no necesitó este de un castigo, de nada. Sí, la verdad que, que nos asombra porque ha ido creciendo y cada vez la vemos mucho más suelta. Claro, Federico la conoce mucho, es una yegua que sin lugar a dudas te va a dar muchas más alegrías de aquí al más. Sí, pensamos que sí, sí, la verdad que ella se siente muy bien, está cómoda este, y bueno, nos dio esta alegría. ¿Qué pensás para el futuro de Girona Fiber? Porque obviamente es una yegua que, que da para pensar eh, en lo que puede pasar en su campaña. Sí, ahora estamos pensando en el 28, que hay un clásico de, de yeguas por edad, lo vamos a anotar ahí y bueno, después vamos a pensar en, en adelante qué hacemos con ella. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa entonces con la campaña de esta Girona Fever, que, que ha dado muchas alegrías a sus propietarios y también a su equipo. Acá estoy con Avelino y también viene acompañado de quién, Luis? Sí, de, de mi señora, de mi hijo, de toda la barria, del, del barrio Piria también, que le dedico a ellos el, este triunfo y este, que siempre están hinchando de la casa. Bueno, hoy me vinieron a acompañar acá, así que, que este triunfo es para ellos. Bueno, para todos entonces. Muchas gracias, felicitaciones y muchos éxitos para todos.